Las enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión o las enfermedades respiratorias, así como las discapacidades físicas, mentales y neurológicas, son padecidas por aproximadamente el 20% de la población en Colombia. Estas enfermedades suelen desarrollarse lentamente y requieren tratamientos y cuidados prolongados, por lo que los pacientes necesitan de alguien que los acompañe y les ofrezca soporte. Los cuidadores de los pacientes son, por lo general, personas cercanas que asumen su rol por amor. Generalmente se trata de las parejas, padres, hermanos o hijos. Sin embargo, este es un compromiso exigente, prolongado y usualmente inadvertido y poco reconocido. Por esta razón, la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia creó el programa Cuidando a los Cuidadores, un proyecto pionero en el mundo que ha buscado ofrecer educación, apoyo, información y acompañamiento a los cuidadores de las personas con enfermedad crónica. De esta manera, los cuidadores pueden acceder a información de calidad y redes de colaboración que les facilitan la toma de decisiones respecto al cuidado, así como un espacio de reconocimiento como seres humanos. Para conocer más acerca del programa Cuidando a los Cuidadores, los invitamos a una charla con los expertos. Profesora Lorena Chaparro, ¿qué es un cuidador? Un cuidador es una persona que tiene un vínculo de cercanía o parentesco, y otra de las características es quien toma las decisiones del cuidado de un familiar que en una situación de enfermedad crónica, en casa y en toda su atención médica. ¿Y que toma la decisión y tiene la idoneidad para cuidarlo, sí. Profesora Carreño, ¿cuántos tipos de cuidadores existen? Bueno, hay varias clasificaciones de cuidador. Los más conocidos son los cuidadores formales y los cuidadores informales. Dentro de los cuidadores formales tenemos los profesionales de la salud, en particular los enfermeros y enfermeras, quienes se encargan del cuidado directo de pacientes cuando están institucionalizados o cuando tienen alguna hospitalización en casa o por su dependencia requieren un cuidado especializado en su casa. Pero también tenemos los cuidadores informales y dentro de estos particularmente los cuidadores familiares. Hay cuidadores informales que no necesariamente tiene que ser el familiar, sino como lo decía la profesora Lorena, una persona que tenga parentesco o cercanía con el enfermo crónico, quien se encarga de dar cuidados informales en el entorno domiciliario y de acompañarlo en las actividades hospitalarias. Dentro de estos cuidadores informales tenemos los familiares y dentro de ellos los más importantes son los cuidadores familiares principales, que son los que están la mayor parte del tiempo y brindando los cuidados directos al enfermo crónico. Profesora Lorena, la profesora Carreño hablaba de hospitalización en casa. ¿En qué consiste esa modalidad de hospitalización? Bueno, es una modalidad que surge de la necesidad de tener un escenario más natural para la atención de los pacientes que requieran mantener una asistencia médica. Este fenómeno pues ha sido liderado por enfermeras, pero también han surgido la necesidad de que la familia deba asumir labores de cuidado en el hogar. Sin embargo, es el cuidador familiar principal quien está asumiendo la mayor carga de ese cuidado, que debería estar liderado por las instituciones de salud y los profesionales. Pero, digamos, una institución hospitalaria como esta donde nos encontramos, ¿puede tener pacientes en el domicilio de estas personas? Sí lo puede tener, siempre y cuando tenga el acompañamiento y el seguimiento de profesionales. Ajá. Y que la familia no asuma la labor solo, sino con una preparación y un acompañamiento y soporte social. Profesora Sonia, ¿en qué consiste esa preparación para los familiares que asumen el papel de cuidador? La preparación necesariamente tendrá que depender de las condiciones del paciente. Hay pacientes que se van, que la realidad colombiana es que se van para su casa con equipos de manejo complejo, con algunos dispositivos invasivos. Hay pacientes que, por ejemplo, se van con traqueostomías, que se van con gastrostomías para su casa, con sondas vesicuretrales. Entonces, en ese sentido, un cuidador tendrá que estar preparado para el manejo domiciliario de estos elementos. Pero también hay otras actividades que, ante los ojos de los profesionales,
profesionales de salud pueden parecer muy sencillas, pero que para el cuidador requieren cierto tipo de complejidad, como por ejemplo la preparación de alimentos, la movilización del paciente. Y otro grupo de actividades que tiene que ver precisamente con la toma de decisiones o con el acceso a los servicios de soporte social para el cuidador, porque muchas veces lo que vemos es que esas actividades instrumentales, el aprender a manejar la sonda, el aprender a dar la alimentación, con la rutina y con el tiempo rápidamente se superan, pero las otras actividades añadidas al cuidado, la relación con la persona que se cuida, la relación con los otros miembros de la familia, con el equipo de salud, muchas veces es más compleja para el cuidador. Entonces la preparación no solamente es en el terreno instrumental, ajá, como tal del cuidado directo, sino en todas las cosas añadidas que vienen al cuidado en lo emocional, en lo espiritual, en lo psicosocial. Profesora Lorena, ¿quién puede ser un cuidador? Bueno, los cuidadores, todos los seres humanos cuidamos como una medida de supervivencia. Todos somos potencialmente cuidadores. Sin embargo, las familias generalmente surge en ellos una persona que asume el cuidado principal, que generalmente está asociado a la mujer, porque es una labor tradicionalmente de las mujeres, a una persona que de pronto no tenga una carga laboral, o que de pronto su rol de madre le permita tener dos funciones de cuidado hacia una persona sana, como son los niños y los adultos mayores o enfermos crónicos para su cuidado. Entonces, generalmente son estas personas las que asumen la labor de cuidado dentro de las familias. Están surgiendo también cuidadores hombres, lo cual también nos ha llamado la atención y tiene unas características muy especiales sus habilidades de cuidado. ¿Los hombres somos buenos cuidadores? Son buenos cuidadores, sí. Doctora Sonia, ¿en dónde se puede capacitar un cuidador? Desde varias instancias. Normalmente los programas de cuidadores en las instituciones han estado muy preocupados, o su fin último ha sido como entrenarlos en esa parte instrumental para que cuiden bien a su paciente y no vayan a haber como eventos adversos en la administración de medicamentos, en la manipulación de dispositivos. Ese podría ser un escenario y una temática de capacitación de los cuidadores. Pero como le decía, otros escenarios puede ser la misma capacitación allá en el entorno domiciliario o en programas anexos de soporte social que le puedan dar esas otras herramientas para ejercer bien su cuidado y que el cuidado no se le convierta en una carga. Porque el estar todo el tiempo en esa labor, el abandonar su propia vida o sus propias necesidades para dedicarse a suplir las necesidades de otra persona, hace que el cuidado en algún momento se convierta en algo que significa carga, que significa sufrimiento, que significa una serie de sentimientos adversos que el cuidador tiene que aprender a manejar. Entonces, desde esa mirada, pues el escenario natural por excelencia de capacitación tendría que ser la institución de salud. Profesora Lorena, la profesora Sonia habla de la carga en la que se puede convertir el cuidado. Efectivamente, una madre en la casa, si tiene un familiar cercano enfermo, tiene que abandonar prácticamente todas sus actividades para concentrarse en el cuidado del enfermo. Sí. ¿Quién cuida al cuidador? Generalmente los cuidadores de entrada no se reconocen como cuidadores y tampoco los profesionales de la salud los reconocemos. Entonces, la invisibilidad es algo que los lleva a entender que la sobrecarga puede ser de tipo psicoemocional, y eso hace también que todas las actividades de cuidado se volquen hacia el cuidador principal, o que él tenga que asumirlo sin poder contar con un apoyo, y viene la carga física. Empiezan a tener depresión, empiezan, claro, a tener fatiga y llegan al punto a declinar de la labor de cuidado. Ese es uno de los riesgos de mantener por muchos años la sobrecarga. Habría que, profesora Sonia, concientizar a la familia alrededor del papel que juega el cuidador y garantizar que haya apoyo para él. Concientizar no solamente a la familia, sino a varios actores. En primera instancia, al mismo cuidador. Claro. Porque el cuidado es una labor que en nuestra sociedad es algo devaluado, no se le da el estatus que realmente merece, y es una labor hermosa que tiene todo un arte. Y el mismo cuidador no se valora a sí mismo, no se reconoce como cuidador. Él piensa que es un simple acompañante, que está ahí, pero él mismo muchas veces se hace invisible para la sociedad. En la medida en que él se reconozca, pues eso lo va a proyectar hacia su familia, y su familia lo va a reconocer. Pero también es importante que las instituciones de salud y los hacedores de
política pública identifiquen y hagan visibles a los cuidadores, porque nuevamente le digo, muchas veces nosotros vemos al cuidador como un sujeto que es útil para cuidar al paciente, entonces realmente estamos pensando es en el paciente, no en el cuidador. Claro. El cuidador tiene que ser visible en sí mismo como un sujeto de cuidado para sí mismo, para su familia, para su receptor de cuidados, para los profesionales, instituciones y para el Estado. Entonces, esa visibilidad no solamente es en el núcleo familiar, sino pues hacia todos los ámbitos o los actores que tienen que ver con el cuidado. Profesora Lorena, ¿cuáles son los sentimientos, digamos, que ustedes, que tienen tanto que ver con cuidadores, afloran cuando se evalúa la actividad de estas personas? ¿De qué anécdota se acuerda usted? Bueno, hay algo que pues resulta ser negativo, pero la culpa es uno de los sentimientos que generalmente ellos les permite buscar ayuda. La ¿sí? culpa. Sí, sentir culpa por pedir ayuda. Generalmente el cuidador no quiere reconocer que necesita ayuda. Y si de entrada no se reconoce como cuidador y fuera de eso no busca ayuda, se va a agotar muy fácilmente dentro de la labor de cuidado. Nosotros los cuidadores hemos tenido situaciones en las que el programa que le ofrecemos de venir una vez a la semana y han dicho en sus casas que pierden el curso para seguir viniendo. Entonces, es una medida en la que ellos han recuperado tiempo para ellos. Y fuera de eso, pues somos la excusa para ellos. Ajá. Entonces, esa ha sido, pero quizás es porque no habían tenido la oportunidad de decir que querían seguir teniendo su propio espacio y que les ayudaran en la labor de cuidado. Y además a reconocer su labor y de cuidadores. Y reconocer su labor. Mi nombre es Guillermo Vera. Soy un ciudadano de 66 años de edad. Vivo en el municipio de Cibaté, Cundinamarca. Mi señora, María Sofía Sánchez Córdoba, sufre de un cáncer de estómago total. Conocí el programa Cuidando a Cuidadores. Es un programa editado, desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia. Gracias a este programa, uno adquiere muchos conocimientos, valor y paciencia. Entonces, en el instituto conocí a nuestra jefe enfermera, Rocío López, quien muy amablemente me invitó a que conociera, a que aprendiera cómo se cuida un paciente en casa. Cómo se hacen las cosas cuando uno realmente está muy confundido en una situación tan delicada. Gracias al programa Cuidando a los Cuidadores, volví a mi mente qué debía hacer en estos momentos de tan difícil situación. En el programa que dictan en el Instituto Nacional Cancerológico, allá uno adquiere muchos conocimientos. Uno comparte en esas conferencias o charlas, que son de 2 horas, de 10 a 12, comparte uno con los otros amigos y amigas que se encuentran en la misma situación en la que yo me encontraba. A veces uno desea desahogarse, uno puede ahí decir lo que quiera en ese momento de confusión, porque es que ahí lo que le enseñan a uno es a vivir nuevamente la paciencia, el valor, el conocimiento, todo se conjuga, pero eso lo fortalece a uno para continuar, para volverse uno más comunicativo, para colaborarle a aquella gente que de pronto no han tenido la oportunidad de conocer este programa. Y espero y los invito para que lo conozcan. Profesora Sonia, ¿en qué consiste el programa Cuidando a los Cuidadores? Que entiendo dará inicio próximamente en el Hospital Universitario Nacional. Bueno, el programa Cuidando a los Cuidadores, como su nombre lo indica, es un programa dedicado a los cuidadores. Es un programa que se fundó en un paradigma de cuidado.
No hablamos de enfermedades crónicas, no hablamos como tal de la entidad patológica, sino hablamos de toda la vivencia que hay alrededor de la experiencia de cuidar a una persona en condición de cronicidad. Una condición que sabemos que el paciente muchas veces se puede deteriorar, que sabemos que a veces por más de que nosotros hagamos nuestro cuidado con amor, de la mejor calidad, el paciente se deteriora y los cuidadores pueden sentir frustración. Ese programa nace como una iniciativa de unas profesoras pioneras en la Facultad de Enfermería que se interesaron por los fenómenos de cronicidad. En un momento inicial pensaron en los pacientes, como pues todo profesional de salud uno piensa primero en el paciente, pero después a través de la indagación con los pacientes se dieron cuenta que los pacientes siempre se referían a sus cuidadores y encontraron que sus cuidadores era precisamente la persona que en muchas oportunidades era quien tomaba las decisiones. Entonces, fundamentados en eso, el programa nace para atender esas necesidades de los cuidadores, entendiendo que ellos son sujetos muy importantes en esas dinámicas del cuidado. Y nace con unos fundamentos filosóficos del cuidado planteados por una enfermera que se llama Ngozi Nokongo, quien habla de cuáles son esas características que debe tener un cuidador hábil para ejercer su rol. Entonces, en primera medida, el conocimiento en el manejo instrumental, claro, obviamente, pero también en el conocimiento de la persona que cuida y de su autorreconocimiento, el valor encaminado a la toma de decisiones y el acceso a las redes de soporte social, y la paciencia, pensando en la paciencia no como el estar inactivo y aguantar todo lo que venga en la vida como algo que tengo que pagar, sino más bien encaminado hacia la reflexión y en qué puedo hacer yo para cambiar estas situación adversa, esa vicisitud de la vida que se me vino, ¿qué puedo hacer yo para, digamos, volcarla hacia mi lado? Mirar qué puedo ganar, qué puedo aprender, cómo puedo redimensionar esa experiencia, qué me enseña esto para mi vida. Esos son como los pilares del programa y de ahí nace. Le pregunto a las profesoras, ¿cómo puede una persona hacer parte de ese programa, vincularse a ese programa? Sí, nosotros, este programa tiene una modalidad de 2 horas semanales, generalmente lo hacemos los días martes. Las personas se preinscriben a través de nuestro correo electrónico, gcronico@feboc.unal.edu.co, y hacen la preinscripción y se programa para el grupo de acuerdo al mes en el que puedan asistir. Cada mes inicia un grupo nuevo, entonces durante el semestre tenemos 4 grupos que se conforman para la oferta del programa. ¿Y esa capacitación, digamos, se da en la Universidad Nacional? Este semestre vamos a empezarlo a hacer aquí en el Hospital Universitario. Ahora será aquí en el Hospital. Aparte de tener usuarios, los familiares de los usuarios del Hospital Universitario, están los que nos llegan por correo electrónico y que también asisten al Hospital Universitario. También tenemos una extensión del programa en instituciones de salud, entonces el programa se desarrolla en el Instituto Nacional de Cancerología. Allá hay una enfermera del programa de cuidadores, allá la pueden contactar, y también el programa se desarrolla en RTS Baxter, que son las unidades de diálisis renal. Profesora Sonia, en términos de política pública, ¿qué podemos decir con relación a la condición y calidad de la persona que ejerce como cuidador? Podemos decir que es invisible para el sistema de salud colombiano y desde la legislación también. El grupo tuvo algunas iniciativas, hubo un proyecto de ley intentando reconocer la figura de cuidador familiar domiciliario para personas con dependencia, pero pues ese proyecto de ley desafortunadamente no pasó a sanción presidencial. En este momento lo único que existe es de parte del gobierno la ley del cuidado, que intenta contabilizar, digamos, como que el DANE contabilice el costo de las labores de cuidado que hacen las mujeres en el hogar, que eso también incluye el cuidado de enfermos crónicos. Digamos que desde ese sentido podemos decir, bueno, al menos que lo estén reconociendo y que estén mirando eso, cuánto cuesta, a futuro puede significar que cambie un poco la política, pero en cuestión de cuidadores, Colombia está muy, atrasado frente a otros países que sí tienen toda una serie de políticas. Por ejemplo, hay leyes de dependencia en España, hay algunos beneficios tributarios para los cuidadores familiares de enfermos crónicos en Estados Unidos, cosas que por ejemplo acá en Colombia no existen. Hay cuidadores que ni siquiera tienen su aseguramiento en salud. Entonces, pues definitivamente sí hace falta trabajar un poco más la parte de política pública para los cuidadores.
Profesora Lorena, ¿y desde la Facultad de Enfermería ha habido algún avance en propuestas de política pública para los cuidadores? Nosotros hemos planteado teóricamente una propuesta que puede servir para el nuevo sistema o los nuevos modelos de salud, y ahorita pensando en la salud familiar con el MIAS, podría ser una oportunidad que se podría revisar a través de los ministerios, porque buscamos, el modelo que planteamos es para disminuir la carga del cuidado, y esa carga... De MIAS, nos referimos a modelo integral de atención. El modelo integral, exacto, el modelo integral de atención en salud. Incorporar la figura del cuidador a ese modelo. Exactamente, pero hacia un enfoque de disminuir su carga, y no solamente en el cuidador, sino en diferentes actores, porque el cuidado de enfermedades crónicas afecta diferentes actores. Está el paciente, está el cuidador, está la diada, que es paciente-cuidador, está el profesional que no está preparado, están las instituciones que no están preparadas y el sistema como tal. Ese podría ser una oportunidad. No hemos vuelto a hacer acercamientos de legislación, aunque hemos acompañado las iniciativas que se vienen desarrollando, que con algunas falencias, porque tiene una figura diferente a la que nuestra propuesta planteaba del cuidador familiar. La idea sería que las propias EPS, los aseguradores, reconocieran el papel de esta persona. Que lo reconocieran y que buscaran asesoría de las instituciones expertas o grupos expertos, como por ejemplo lo puede ser la Universidad Nacional, para asesorar sus programas y sus políticas institucionales. Doctora Sonia, ¿qué mensaje final podríamos darle a nuestra audiencia sobre el tema cuidando a los cuidadores? Bueno, habrían varios mensajes. Creo que el primero es a los cuidadores, que reconozcan la importancia que tiene su rol, que son seres muy importantes, que son seres que están liderando un proceso de cuidado, que están prácticamente promoviendo la calidad de vida de esa persona que los necesita, pero que ellos también necesitan cuidarse. Entonces, mejorar que busquen su propia calidad de vida, que busquen esos espacios, que busquen apoyo, que no sientan culpa, que cuando uno cuida, el cuidar también es una labor difícil, es una labor que cansa en algún momento, que es legítimo sentirlo, porque muchas veces sienten culpa por sentirse cansados, y el cuidar cansa, entonces hay que buscar ayuda. A las instituciones de salud les diría que empiecen a mirar a los cuidadores como un sujeto de cuidados, no como un medio para cuidar al paciente. Uh-huh. Creo que es importante darle apertura a los cuidadores, darles mucho soporte, pensar en ellos y generar todos unos programas de atención, no solamente centrados en ellos, sino en la diada cuidador-paciente, para que favorezcan su calidad de vida. Estamos ante situaciones de cronicidad que de pronto no se van a solucionar, y que el final es la muerte. El desenlace El desenlace final es la muerte. Entonces, uno se muere hasta el día que se muere, y bien vale la pena trabajar por esta población para que tengan una calidad de vida y una experiencia adecuada, no tan traumática como la vivimos hoy en día en Colombia. Comenzar por pensar en remuneración, reconocimiento, porque es gente que abandona su vida para cuidar a su familiar enfermo. Profesora Lorena, ¿qué mensaje final para los cuidadores que nos están viendo? Que hay oportunidades que pueden recibir. A veces uno piensa que está solo y que esta labor solamente la hago yo y todos viven en felicidad, y no están solos. Hay personas que los quieren ayudar. Pero uno a veces en el cuidado, en esa misma sobrecarga, se vuelve en sí misma y no busca las oportunidades. Mirar que este programa puede ser una oportunidad, pero hay otros programas que se pueden ofertar para los cuidadores, y hay que estar un poquito más abierto a que puedan recibir ese acompañamiento. Profesora Lorena Chaparro Díaz, profesora Sonia Carreño Moreno, muchísimas gracias por su compañía el día de hoy. Esto es Estación Salud, Medicina a Tiempo.